Aquí les presento. Ah, perdón. ¿Qué pasa? Está grabando, creo. Pues entonces, después de haber presentado o estudiado más bien la dimensión artística y estética del activismo de las víctimas de la dictadura y sus descendientes, aquí las compañeras les van a proponer más bien un estudio de los discursos políticos contemporáneos y quizá la manipulación justamente del relato histórico que se puede encontrar en ellos. Vamos a empezar con Valerie González Bled, que es doctora en estudios hispánicos e hispanoamericanos, es docente actualmente en la secundaria y también da clases aquí en la Universidad de Bordeaux-Montaigne y en el Instituto de Estudios Políticos de Bordeaux. Es miembro del equipo de investigación Amerivet y se inscribe en las actividades del CIREN, cuya directora está con nosotros hoy. Valerie, tú nos vas a hablar de los discursos de la presidenta Kirchner. Y te dejo la palabra. Gracias. Entonces, esta ponencia estudia o busca estudiar la noción de pueblo, sus variaciones posteriormente a la crisis de 2001 en Argentina. Bueno, se inspira el trabajo de tesis doctoral La construcción des antagonismes politiques dans les discours de Cristina Fernández de Kirchner, Le peuple, la présidente, les adversaires, que finalicé el año pasado. Voy a hacer un pequeño recordatorio cronológico, contextual. Quizás lo voy a achicar un poco, guardando sobre todo lo que me interesa, la idea de que con la crisis económica del 2001 desemboca, se acompaña de una crisis social que a través del que se vayan todo, voy directamente a lo esencial de lo que quería remarcar. Los argentinos no solo expresaban pues, su agotamiento frente a los acontecimientos recientes, sino también un rechazo masivo de los representantes políticos. Y podemos decir entonces que en este contexto Argentina comenzaba el siglo XXI enfrentándose al desafío de su propia reconstrucción. Si algunas medidas económicas fueron tomadas ya durante la corta presidencia de Eduardo Duhalde, en todo caso, en el ámbito social tardaba en manifestarse una mejora en las condiciones de vida de la población que sufría también una profunda crisis de confianza. Bueno, llegamos a 2003, año en el que tienen lugar las primeras elecciones presidenciales después de esta crisis 2001 en la que fue elegido Néstor Kirchner. Y al cabo de su mandato fue elegida entonces Cristina Fernández de Kirchner, la cual cumplió dos mandatos, durante los cuales se llevó a cabo reformas controvertidas que dieron lugar a debates intensos, a veces violentos, dentro de las instituciones políticas y en el seno también de la población. Lo que tenemos que tener en mente entonces es eso que el kirchnerismo como corriente política nacida del peronismo anima a la actualidad argentina de los 15 últimos años. Bueno, ahora Cristina Fernández de Kirchner es vicepresidenta junto al presidente Alberto Fernández, pero fue también representó también una oposición activa como senadora durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. En todo caso, desde el 2001, el interés de los argentinos por la política no decrece independientemente de la crisis de representación entre ciudadanos y élite política. Por lo contrario, notamos un fuerte compromiso de la población en los debates políticos, que se tradujo
a lo largo de los últimos años en reacciones antagónicas de extrema adhesión o de rechazo hacia la política de los Kirchner o hacia las personas mismas. Y podemos decir que este fenómeno se intensificó durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y simultáneamente, bueno, con reacciones causas a efecto, en todo caso, simultáneamente fue recuperado, instrumentalizado por la oposición y los medios de comunicación se focalizaron en este elemento hasta imponer la figura de una grieta en la población como eje de comunicación dominante en el imaginario político actual. Entonces, en este contexto me he interesado por la relación justamente entre CFK, los argentinos y su compromiso con la política. Intento demostrar que según una estrategia discursiva orientada hacia la reivindicación de lo política, de lo político, la presidenta intensificó las operaciones de identificación dirigida hacia sus simpatizantes y entonces explícitamente separados de los adversarios. Es decir, que para compensar el déficit de confianza de los ciudadanos hacia los representantes políticos después de la crisis del 2001, la presidenta focalizó su discurso en la relación entre el pueblo y el proyecto de reconstrucción del país. Entonces, podemos decir que para garantizar la gobernabilidad tuvo que animar la adhesión de los argentinos a un proyecto común, es decir, hacer que los individuos se identifiquen con un mismo proyecto colectivo, que se reconozcan en la entidad que ella designa como el pueblo argentino. Y además, es de recordar que a menudo se ha identificado el kirchnerismo con los nuevos formatos de populismo latinoamericano de comienzos de milenio. En el cual pues, el pueblo, las fuerzas populares constituyen efectivamente el eje de transformación política esperada, de la transformación esperada. Entonces, eso, me centro en los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, en los que en un primer momento podemos decir que el término pueblo no aparece frecuentemente. Sin embargo, a pesar de ello, es un polo fundamental de su relato político y, por consiguiente, cabe estudiar no tanto la resignificación del término pueblo como elemento léxico, sino como la construcción discursiva de un colectivo singular de su constitución como comunidad política. Considero que la locutora constituye discursivamente al pueblo como un actor político. Se va formando una entidad por su participación en la organización política y, bueno, esta consideración puede hacer eco a la afirmación de Judith Butler al explicar que cuando los que se encuentran confrontados a una gran precariedad bajan a la calle, expresan sus reivindicaciones, estoy citando, al exponerse, al manifestarse, se identifican como el pueblo. Entonces, en el caso que me interesa, vemos que los relatos históricos desempeñan un papel fundamental en la dinámica de identificación y de constitución del colectivo, porque hay una retroalimentación entre el hacer pueblo de los ciudadanos que entran en acción colectivamente y el discurso que le da vida, la interpretación que se le da. Por otra parte, el pueblo argentino en el discurso de Cristina se construye como un colectivo de identificación, un nosotros frente a un ellos, y así los límites del pueblo, hemos hablado antes de los límites, aparecen aún más claramente en el discurso de CFK cuando identificamos contra quién se construye el pueblo, entonces la noción de antagonismo. Y por eso considero que el discurso, este discurso da lugar a una recomposición del colectivo singular pueblo argentino
el cual ejerce una fuerza centrífuga con el objetivo de extenderse, ¿no? Según un ideal integrador, al mismo tiempo que se confronta a unas fuerzas antagónicas, las cuales ejercen un movimiento centrípeto que amenaza con destruirlo. Entonces son estos, se juega este movimiento de fuerzas. Ahora, si nos centramos en la constitución del colectivo singular pueblo, me parece que tenemos que tomar en cuenta dos elementos contextuales a partir de los cuales se fomentó la construcción discursiva. Es decir, la elaboración de un imaginario diferente en el que los individuos están invitados a pensarse como colectivo. El primer elemento contextual es efectivamente la crisis de 2001, que llevó a una toma de conciencia de los efectos nefastos de las políticas neoliberales para toda una franja de la población. Y además, mientras las categorías populares se veían afectadas por la degradación económica del país, toda una franja más acomodada se enriquecía a costa de esta. Entonces, alcanzados los límites de este sistema, ha surgido un deseo o una necesidad de unirse para enfrentar una dinámica que descomponía lo colectivo y que amenazaba al colectivo. Y por otra parte, en el mismo periodo, paralelamente a los movimientos de contestación frente a la situación económica, social e institucional, ha cobrado cada vez más visibilidad en el imaginario argentino el vínculo entre la última dictadura militar y la época neoliberal en cuanto a políticas económicas o ya la puesta en marcha de políticas económicas y sociales destructoras del colectivo, desfavorables a los sectores populares. Esto sería el primer elemento contextual. Y el segundo elemento contextual que tenemos que tomar en cuenta es el contexto del bicentenario de la independencia. El proceso de independencia de Argentina tuvo lugar, se desarrolló entre la Revolución de Mayo de 1810, o sea, las fechas, y la Declaración de Independencia de 1816, y por consiguiente vemos que los dos mandatos de Cristina abarcaron tanto la preparación de las festividades, así como las conmemoraciones de la Revolución de Mayo, numerosas conmemoraciones vinculadas con el proceso independentista, o sea, como creando este ambiente del bicentenario. Y entonces, podemos considerar que la época en la que tuvieron lugar estos mandatos, en cuanto a la historia de Argentina, pero también de América Latina, fue favorable a una mirada hacia el pasado, también a un balance sobre los 200 años de existencia del país y al mismo tiempo una proyección hacia el futuro, conjuntamente a un proceso de comparación con los acontecimientos pasados. Creo que al recordar que los mandatos de Cristina se desarrollaron durante el periodo posterior a la crisis del 2001, empezaron 30 años después del golpe de Estado de 1976, que 2010 marca los 200 años de la Revolución de Mayo, 2013 los 30 años de la vuelta a la democracia, ¿no? Toda la importancia de las fechas. Entendemos entonces que el relato histórico de la presidenta va a desempeñar un papel central, ya que participa de la construcción de una memoria colectiva y, por consiguiente, condiciona la constitución de un pueblo como grupo unido por un capital memorial, por un imaginario común que al mismo tiempo lo define, ¿no? Siempre en este proceso de retroalimentación. Cabe subrayar entonces la importancia que tuvo el refuerzo de esta identidad colectiva frente a la amenaza de disolución social experimentada durante la crisis y por un movimiento de rechazo, reivindicaciones de momentos, de figuras históricas, se van elaborando memorias colectivas y así da vida al pueblo en un doble mecanismo pues, de identificación, consolidación también de los antagonismos.
Entonces, los dos ejes contextuales e interpretativos que acabo de presentar se juntan para crear una nueva dinámica de independencia a través de la cual surge una nueva representación del pueblo argentino. Bueno, habiendo definido estos elementos, bueno, muchas problemáticas se nos ofrecen. He propuesto aquí desarrollar dos elementos, que sería quién es el pueblo argentino en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y qué trato, más puntual, qué trato discursivo recibe esta entidad en el discurso de Cristina frente a la tradición peronista. Entonces, voy a desarrollar primero brevemente este último punto. Considero efectivamente que si Perón solicita discursivamente al pueblo por oposición a la oligarquía, es decir, como entidad social, CFK convoca a un pueblo protagonista, lo que la diferencia está acá, protagonista de la construcción política. Me apoyo sobre la lectura propuesta por Sigal y Verón. Se puede considerar que Perón elevó las masas al rango de pueblo, es decir, que cuando reconoce a toda una parte de la población, a menudo olvidada o despreciada, les reconoce unos derechos sociales, unos deberes también, instituye su presencia como colectivo. El trabajador, la clase obrera, representa entonces, lo vemos en el discurso, el pueblo por antonomasia. Sin embargo, como lo subrayan estos autores, se trata de un actor social definido como equivalente de los trabajadores en una representación dicotómica que va a oponer los que trabajan a los que viven del trabajo de los otros. Si volvemos a Cristina, efectivamente moviliza la categoría social de pueblo por oposición a una élite acomodada, pero esta movilización, me parece, está al servicio de la consolidación de un colectivo que suele designar como los argentinos y, sobre todo, de la construcción de un actor popular que participa en la vida política. Y en este proceso, la presidenta no solo convoca la categoría social de pueblo, como lo hemos dicho, sino que también se apoya en una consideración histórica para caracterizar al pueblo argentino. Es decir, que aunque la dimensión sociológica no esté ausente, queda subsumida en ese actor que representa a los argentinos. Y así, los relatos de la independencia arropan a la población argentina en una historia mítica que representa a la vez el origen y el objetivo de la constitución del pueblo. Es decir, que a través de distintas construcciones, el discurso opera transferencias, deslizamientos temporales que permiten incluir a los ciudadanos. Este proceso de construcción del pueblo, además me parece un rasgo particular, aparece como la esencia de la acción política, del juego político que reivindica la presidenta en su discurso. A partir de ahí, la mandataria puede formular su proyecto político y dar por consentido el compromiso del pueblo que recibe este discurso. Por eso considero que durante el Bicentenario, CFK cierra un pacto social anunciado por significantes universales, tales como la libertad, la igualdad, pero que reafirman su proyecto político y comprometen al pueblo con este objetivo que se hace, al final, que se hace común a través del discurso. Entonces, quería ilustrar esta propuesta de interpretación a través de algunos ejemplos. No sé cómo estoy de tiempo, no sé si los voy a presentar todos. Vale. Bueno, por lo menos así vamos a poder leer algunos fragmentos. A través de este, por ejemplo, pronunciado en el 2011 en ocasión de la inauguración del Museo del Bicentenario, unos elementos importantes que aparecen cuando habla de
Lo vimos el año pasado en los festejos del Bicentenario, cuando millones de argentinos se reconocieron en la historia, se reconocieron en sí mismos como un pueblo que quiere conocer y saber su historia. Porque tenemos historia es que podemos construir futuro, ¿no? Entonces, esta retroalimentación, si los individuos se encuentran, se consideran pueblo y se encuentran en este discurso, pues alimenta también la identificación con el pueblo. También este otro fragmento, el contexto argentino de principios del siglo XXI propicia una revisión de los relatos comúnmente aceptados, favorece la adhesión a una dinámica de independencia cultural. Entonces aquí quizá el segundo párrafo es lo más importante. Para eso hemos debido luchar contra una fuerte subordinación cultural impuesta históricamente por la historia falsificada desde 1810. Voy a proponer otro directamente este. A través de los relatos históricos, la locutora da cuerpo al pueblo como actor transhistórico y, por ejemplo, a través de este fragmento que utilicé bastante, o sea, que me parece interesante, reúne a los pueblos oprimidos en la época de la conquista española con las poblaciones inmigrantes más humildes de principios del siglo XX. Lo podemos leer. A mí me gustó mucho la reivindicación también de sentirse argentino. Esto para mí es muy importante y se lo dice a alguien que no es de los pueblos originarios, sino que es de los que vinieron en los barcos, no por supuesto en la época terrible de la colonia, sino después cuando los europeos ya no conquistaban, sino que venían a nuestros países a buscar un plato de comida porque no lo conseguían en Europa. Ahí notamos que esta unión se sella sobre la oposición a otro colectivo, ilustrando aquí pues, la lógica de la diferencia, de la equivalencia descritas por Ernesto Laclau. Paso a otro. Bueno, sí. El fragmento siguiente ilustra también el proceso de construcción del pueblo impulsada por la adhesión a un nuevo relato de sí mismo, es decir, este proceso de pensarse de forma distinta. Otra vez en relación con el Bicentenario, esto es lo que hemos venido a reparar, tanta injusticia, tanta inequidad, tanto olvido de los sectores más postergados de la patria, de esta patria que vimos renacer como nunca en este Bicentenario, cuando nos querían convencer a los argentinos que éramos feos, sucios, malos, y que todo nos iba mal, ahí salió el pueblo a la calle para festejar este 25 de mayo, que era festejar su identidad, su historia, su recuperación como pueblo. También podría señalar la emulación de la argentinidad que se traduce en los discursos por el uso de nosotros los argentinos, por referencias a experiencias propias del imaginario popular, tanto sobre las costumbres cotidianas como sobre los orígenes humildes. Otro punto antes de concluir sería, por otra parte, muy vinculada al contexto de principios del siglo XXI, es la representación de un pueblo trabajador, comprometido, militante, solidario, estas características, frente a la situación. Entonces, esto realmente directamente en relación con las consecuencias de la crisis del 2001 y los desarrollos siguientes, frente a la situación de desempleo y de pobreza heredada de la época neoliberal. La presidenta se esfuerza por reunir en un mismo colectivo las poblaciones más desfavorecidas con las clases medias, como víctimas de malas políticas llevadas a cabo por políticos argentinos e impulsadas por organismos exteriores con el FMI. Esta línea de argumentación se apoya en una dinámica visible en la calle durante los acontecimientos de finales de 2001, que quizás se fue diluyendo, es decir, que
Sin embargo, la presidenta luchó por mantener esta unidad, eso que se fue desgastando a lo largo de su presidencia. Y en efecto, según fue mejorando, podemos considerar que según fue mejorando la situación económica del país, asistimos a una desolidarización de una franja de las clases medias que empezaron a cuestionar las medidas favorables a la integración de las poblaciones más desfavorecidas. Y conjuntamente, pienso en ciertas fuerzas sindicales, se armaron de este descontento para reforzar su oposición al gobierno y animaron la construcción de un imaginario basado esta vez en la oposición entre los trabajadores y los desempleados. Asistimos así a la difusión de términos discriminatorios como negro planero para marcar una cisión dentro de la población frente al trabajo. Y negro planero, entonces, para designar las poblaciones desfavorecidas que reciben ayudas estatales distribuidas bajo la forma de planes. Entonces, voy a llegar a la conclusión. Para Cristina Fernández, el pueblo es ante todo un sujeto político inscrito en un contexto histórico, en el contexto histórico de su país, como protagonista de la construcción política que le da vida, es entonces, en este sentido, un actor transhistórico decisivo en los sucesivos acontecimientos que marcaron la historia del territorio. La crisis del 2001 ha revelado, si era necesario recordarlo, la indispensable solidaridad dentro de la población y el peligro que representan para la cohesión social las políticas neoliberales. Este eje argumentativo desarrollado en el contexto del Bicentenario de la Independencia favorece la construcción de un imaginario en el que se juega un nuevo proceso de independencia y por consiguiente el pueblo argentino es aquel que lucha frente a las fuerzas que lo oprimen desde afuera y para la unión de los que lo componen. Esta dinámica integradora mantiene así vivo el tema de la alteridad, recordándonos quizás como tema de apertura la frase acuñada por la presidenta en el 2013, la patria es el otro, el tema de la alteridad. Y en este contexto, los años, podemos decir que los años 2000 pues, favorecieron igualmente la reactivación de un imaginario popular integrado en una dinámica regional, también latinoamericana. Oui, ben merci. Alors, je fais ça comme ça. Pardon. Je peux enlever le... Merci. Bon, mais merci beaucoup.
J'ai choisi le français aussi comme Baptiste tout à l'heure, pero puedo saludar también, no sé para dónde hay que mirar, por allá, no, aquí, ¿no? Perdón. para todos los telespectadores, zoomadores, no sé cómo se dirá. Lo que voy a presentar hoy es un trabajo que ya verán por qué está en curso, digamos, porque bueno, hay muchas ocurrencias de los términos que bueno, necesitarían de mucho tiempo de investigación. Bueno, voy a empezar entonces diciendo que si au XXe siècle, donc je cite, la démocratie représentative avec le reflux des autoritarismes et la dissolution de l'Empire soviétique a été sacralisée en même temps qu'elle devenait universelle, le souvenir fantasmatique de la dictature ne semble pas avoir disparu des discours politiques argentins au XXIe siècle. Donc la blessure profonde ne cesse de s'ouvrir presque 40 ans après la fin du processus de réorganisation nationale par le biais d'allusions fréquentes aux possibles attaques portées aux institutions de la République. Et merci à Valérie, j'ai oublié de remercier bien évidemment les organisatrices, mais Valérie qui a très très bien parlé de ces tensions en Argentine, donc je reviens un peu là-dessus. Donc, pour dire que tiraillé par des forces antagonistes qui luttent justement pour s'octroyer la victoire symbolique, l'Argentine navigue entre la passion et le rejet des récits politiques antagonistes, donc kirchneristes et anti-kirchneristes, qui sont diamétralement opposés, mais en surface, mais intrinsèquement semblables, à mon sens, bien sûr. Ainsi, ces joutes verbales entre les différents camps permettent de raviver les flammes conspirationnistes. Alors justement, souvent considérés comme des phénomènes de création lexicale liés au progrès de la technologie ou des nouvelles technologies, les procédés, les procédés donc de création lexicale néologique servent à désigner aussi des notions complexes de nature politique qui voient le jour et qui donc prolifèrent dans des contextes vraiment sous tension. Dans ce sens, on va parler de deux mots valises tout à l'heure, hein, les mots lofer et infectadura, qui sont donc des polarités sémantico-référentielles, je cite, composites, et qui vont condenser des signifiants hétérogènes, qui vont ouvrir la voie à des interprétations diverses, comme on va voir tout à l'heure. Ainsi, le lofer, c'est la persécution, donc, c'est le terme hein, qui cherche à dénoncer la persécution des leaders victimes des juges acharnés, justement contre eux, qui porteraient atteinte au système démocratique. Alors que le mot infectadura, dont on parlera par la suite, condense les conspirations attribuées au gouvernement du président Alberto Fernández, selon lesquels, justement, il se servirait de la pandémie de Covid-19 pour asservir le peuple argentin, pour gouverner par décret. Voilà. Donc, on va essayer rapidement de retracer un peu la composition de ces termes, leurs origines et leurs usages, hein, de façon rapide, dans le domaine polémique au sens étymologique du terme, et donc leur application au contexte politique argentin. Et on va essayer de montrer comment ces mots-valises qui sont censés donc démasquer, disons, des complots qui veulent terminer justement avec la démocratie ou l'état de droit apparaissent, sont repris par les journaux, notamment Página 12, Clarín et quelques usages sur Twitter. Alors, je dis que j'ai fait le choix de parler de cruces léxicos en espagnol pour parler des mots-valises. Hein. Voilà. Donc, on va, je continue. Donc, je vais parler rapidement hein, du lawfare hein, et de l'infectadura. Donc, retracer justement leur apparition et puis leur sémantisme. Je vais parler ensuite de l'état de droit et les techniques complotistes. Et puis, on va passer rapidement sur le corpus pour conclure. Hyper rapidement, j'imagine, parce que c'est l'heure de manger, presque. Alors, donc, en France, bien évidemment. Alors, donc, si on parle de lawfare, l'infectadura, il faut dire tout d'abord que ces procédés néologiques, comme je l'ai déjà évoqué, ne sont pas étrangers au champ politique.
Et donc, ce sont des procédés lexicaux, des mots-valises singuliers qui jouent justement sur la plasticité du langage pour en renégocier les frontières. Et ils obéissent aussi à une organisation tensionnelle qui est fondée sur des opérations d'attraction et de répulsion. Hein. Donc, c'est intéressant aussi par rapport à ce que disait tout à l'heure Valérie. Donc, ce type de création néologique est fertile justement dans des contextes où, de polarisation politique ou de radicalité politique, si vous voulez, parce que ça condense simultanément des désignations et des prédications. Et dans ce sens, il s'agit des phénomènes de composition lexicale motivée, hein, bien évidemment. Donc, ils sont aussi syncrétiques parce qu'ils permettent, du point de vue de leur structure, hein, de montrer qu'un seul signifiant résulte de l'imbrication de deux autres, hein, signifiant simple, et il voit sa portée sémantique donc élargie et débouchant donc sur un signifié nouveau. Ce sont des néologismes qui apparaissent bien évidemment en discours, hein, et qui ne sont pas forcément incorporés au dictionnaire, hein, comme on verra après. Donc, pour arriver finalement au terme Laufer, hein, il s'agit donc à strictement parler d'un emprunt fait à la langue anglaise, et qui est donc cet emprunt est lui-même donc un mot-valise en anglais. Et, donc, si on peut parler de sa structure, il faut dire qu'il s'agit d'une contraction du terme low, bon, pardon mon anglais, hein, plus le terme warfare. Donc, c'est la, si vous voulez, c'est la loi plus l'art de faire la guerre. Donc, par un procédé de télescopage d'un nom, hein, entier plus une aphérèse, nous avons une nouvelle entité lexicale. Alors, ce terme est apparu dans un essai, pardon, de Charles Dunlap Jr., un général de l'armée de l'air américaine en 2001, qui l'a utilisé comme, disons, il désigne par ce terme l'utilisation de la loi comme une arme de guerre, ou bien la stratégie d'utiliser ou de mal utiliser le droit comme substitut à des moyens militaires traditionnels. Alors, on voit ici le pragmatisme utilitaire du droit en cas de guerre, et on voit aussi que le droit devrait créer des effets similaires à ceux produits par la guerre pour pouvoir donc affaiblir ou détruire l'adversaire contre lequel s'adresse le lawfare. Mais le sens militaire, justement, a connu un glissement sémantique plutôt pour gagner l'univers politique par un usage métaphorique. Et on voit dans ce sens l'ONG, The Lawfare Project, qui conçoit le terme comme l'abus du droit comme arme de guerre utilisée contre les démocraties. Hein. Alors, ce lawfare politique désigne donc la judiciarisation des combats traditionnellement rhétoriques que mènent les partis politiques entre eux et les persécutions pénales et médiatiques qui s'en suivraient, hein, je dis au conditionnel. Voilà. Donc, en Amérique latine, ce terme est apparu justement pour dénoncer les situations ou pour mettre en lumière les situations de plusieurs personnalités de premier plan comme Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, et bien évidemment notre cas de la présidente, de l'ancienne présidente donc et actuelle vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, qui l'utilisa pour la première fois le 27 décembre 2017 hein, lors de son discours d'entrée au Congrès en tant que sénatrice, hein, justement au moment où elle était accusée par l'opposition de chercher l'immunité parlementaire. Voilà. Impliquée dans plusieurs, impliquée, on va dire, dans plusieurs affaires judiciaires, hein, la vice-présidente argentine n'a eu de cesse de dénoncer justement un acharnement médiatique et judiciaire exercé par l'opposition et les médias hégémoniques contre elle et contre ses alliés politiques, par exemple l'ancien vice-président Amado Boudou, ou bien des militantes comme Milagro Sal, hein, des peuples originaires, entre autres. De ce point de vue, la stratégie du lawfare serait donc une arme idéologique visant à intimider et à salir, bien sûr, un adversaire politique. Et donc, dans un contexte finalement judiciaire exceptionnel, d'exception, qui aboutit souvent à la violation des droits de l'homme, des libertés, et donc à la réduction de l'état de droit, bien évidemment. Donc, ce serait une arme utilisée, je dis au conditionnel, parce qu'on va voir aussi
d'autres usages, par des partis de droite contre ceux de gauche, en croire certains dirigeants latino-américains, européens, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui a donc qui s'est proclamé victime de lawfare. Donc, on va passer peut-être à l'autre mot valise, le mot infectadura, qui est une contraction des mots infection ou infectologie, voilà, plus dictature, c'est-à-dire c'est un mot valise encore, composé d'une apocope et d'une aphérèse. Et donc, l'imbrication est donnée justement par le phonème que, hein, donc infectadura, et qui assure justement la continuité sémantique. Apparu dans la presse le 29, dans la presse argentine, mais aussi sur la toile, le 29 mai 2020, dans une lettre ouverte intitulée « La démocratie est en danger », signée par 300 artistes, intellectuels, personnalités du pays, comme par exemple l'acteur Luis Brandoni, le journaliste et écrivain Federico Andarjassi, entre autres. Bien sûr, de tendance anti-kirchneriste, il faut le dire, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, ce terme répond vraiment aux critères de nouveauté, de surprise et de transgression propres aux mots valises qui cherchent vraiment à faire un effet. Du point de vue sémantique, il pointe du doigt donc, la politique et les protocoles sanitaires mis en place par le président argentin, Alberto Fernández, pendant les deux premiers mois de la pandémie de COVID-19. Et je pense personnellement qu'il s'agit aussi d'une réponse à Alberto Fernández quand il a parlé de « gobierno de científicos ». Donc, c'est la dictature des infectiologues, hein, en quelque sorte. Voilà. Alors, j'essaye de voir. Hein, oui, j'ai le temps, mais pas trop. Bon, ce terme semble donc du domaine médical, on va dire finalement, et militaire, parce qu'on est en train de parler de dictature, il va donc glisser vers le domaine politique, hein, avec un mélange assez particulier, qui à mon sens constitue finalement une sorte d'apax, parce qu'on l'utilise, l'apax, c'est cette figure qui va être prononcée qu'une seule fois, qui ne va pas apparaître longtemps, disons, mais à mon sens, ce terme ne fera pas son entrée dans le dictionnaire, on verra ça dans quelques années. Donc le point commun de ces deux mots valises réside vraisemblablement dans leur capacité à désigner l'autre, le camp adverse comme celui qui met en danger finalement l'ordre constitutionnel et donc l'état de droit. Et justement, c'est pour ça que je veux passer rapidement sur quelques notions. Bon, là, ce sont les lettres ouvertes, hein, sur quelques notions concernant justement le complotisme et la démocratie. Alors, ces mots valises qui circulent dans un contexte sociopolitique de forte polarisation vont donc montrer qu'un esprit soi-disant éclairé se dresse contre un autre moins lucide pour en dénoncer sa dangerosité, sa perversité, son caractère conspirationniste. Donc dans ce sens, je cite, les termes complot et conspiration en sont venus désigner l'un et l'autre, une action concertée entre au moins deux personnes, préparée en secret, en d'autres termes, soustraite au regard de tous ceux qui ne conspirent pas, et cherche à nuire au plus grand nombre, au peuple, aux citoyens, aux masses laborieuses, aux honnêtes gens. Les manœuvres en cause sont alors supposées déstabiliser un certain ordre des choses réputé harmonieux. Voilà. Donc, les récits politiques officiels ou d'opposition qui circulent en Argentine depuis une quinzaine d'années, comme l'a dit Valérie parfaitement tout à l'heure, donc semblent s'appuyer justement sur cette crainte de retour de la dictature et justement d'anéantissement du système démocratique sous l'effet ou l'influence toujours mal intentionnée de l'adversaire. Alors, et donc, comme Valérie l'a dit aussi, le débat politique contemporain argentin est traversé par la grieta, dont je ne vais pas reparler. Voilà. Et justement, même si l'Argentine a connu ou connaît encore des crises institutionnelles, économiques, sociales, l'Argentine du XXIe siècle semble fort éloignée, je pense, de l'avènement d'une dictature ou d'un régime dictatorial
comme, voilà, comme ces mots valises semblent le dénoncer. Alors, le système démocratique argentin est justement fondé sur un état de droit qui correspond, je cite, à l'état de légalité dans lequel doit être plongé l'État, garantissant le plein exercice des libertés individuelles, la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple à travers ses représentants. Alors, dans les récits qui véhiculent ces mots valises lawfare et infectadura, il faut dire que la référence démocratique semblerait être un moyen d'exister, de se légitimer finalement comme parti finalement. Hein. Et donc la démarche complotiste jouirait ou se servirait de techniques qui consistent à rassurer donc l'esprit d'un groupe A qui est éclairé et qui rejetterait la responsabilité des malheurs sur le camp adverse, donc le groupe B. Hein. Ceci débouche sur la scission irréconciliable donc, du groupe A et B. Et donc, les lieux privilégiés du complot sembleraient être justement les médias, les discours institutionnels, les réseaux sociaux, justement les trois endroits où se génèrent les trois agendas, l'agenda donc, médiatique, politique et public. Hein, c'est pour ça que je vais y aller rapidement, parce que je crois que nos ventres... nous appelle, voilà. Et donc, je vais vous parler très rapidement de la recherche que j'ai menée, que je suis en train de faire, en fait. C'est sûr, donc, j'ai essayé de retracer l'apparition des termes lawfare et infectadura dans Clarín, Página 12, et dans certaines occurrences sur Twitter, essayer de faire une classification qualitative et quantitative, et en prenant pour base donc la base de données Factiva. Hein. Mais vous allez voir que j'ai eu quelques difficultés parce que Factiva n'a pas tout. Et donc vous pouvez voir, je pense, à gauche, donc les résultats pour Clarín. Le terme lawfare donc à 634 occurrences. Hein. Donc apparaît en 2018. Et puis est très présent en 2021. Et donc, pour Página 12, il y en a 35 sur Factiva. Tout ce qui est en vert, c'est moi qui ai donc essayé de compléter cette recherche, puisque Factiva nous propose le journal, Página 12 depuis le mois d'août 2021. Donc, il y a des numéros qui sont discontinus. Hein, donc, j'ai eu ce problème. Et bon, on pourra en parler après. Et le terme infectadura, comme vous pouvez le voir, a dans Clarín 52 occurrences, surtout en 2020, hein, la date d'apparition du terme, et deux occurrences selon Factiva en 2021, mais j'en ai trouvé d'autres en recoupant justement Google et puis le moteur de recherche de Página 12. Vous pouvez peut-être voir très rapidement que c'est surtout Clarín qui parle beaucoup de lawfare et de infectadura, bien évidemment. Bon, pourquoi, à votre avis? Non, je ne vais pas vous poser la question, je vais donner les réponses rapidement, mais je ne sais pas, j'ai le temps ou pas? Oui? Bon, je vais y aller assez vite, je vais vous montrer quelques occurrences et on en reparlera si... voilà. Donc, dans Clarín, vous pouvez voir ici, par exemple, la première occurrence du terme lawfare. Je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est lawfare. Et donc, quand Cristina l'a utilisé justement pour critiquer la justice pendant, disons, son discours d'entrée au Sénat, hein, en 2017. Bien évidemment que Clarín, qui est un fervent oppositeur au gouvernement, au kirchnerisme, on va dire, signale que le terme lawfare n'est pas rentré dans le dictionnaire Oxford. Voilà. donc c'est assez parlant, je pense. Et donc, il y a il y a 600 et quelques occurrences, je ne peux pas tout commenter, mais c'est pour vous montrer un tout petit peu de quoi il s'agit. Ce qui est complètement, complètement intéressant et puis particulier, c'est que, bon, Página 12, bien sûr, s'étale sur ce terme lawfare, explique par le biais, par exemple, d'experts, chose que fait aussi Clarín, hein, mais bon, Safaroni qui,
qui va donc expliquer le glissement sémantique de ce terme et justement l'acharnement contre l'ancienne présidente. Mais on va voir que Página 12 donc, propose cet article qui dit que Macri, lui aussi, il est victime de lawfare. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien aussi que l'ancien président argentin, il est lui aussi accusé et bon, est mis en, voilà, mis en accusation par la justice dans plusieurs procès dont Clarín parle beaucoup moins, bien sûr. Donc ici, on voit un retournement finalement du lawfare, c'est-à-dire que le lawfare qui était censé venir de la droite vers la gauche maintenant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une accusation, un complot de la droite pour la gauche. Maintenant, ce serait l'inverse. Selon Macri, ce serait la gauche qui serait en train de conspirer contre la droite. Bon, et donc ce qui m'a fait rire un peu, c'est aussi, donc vous voyez à gauche, un compte Twitter, hein, voilà. Et donc vous voyez qu'on lawfare no hay justicia. Il faut dire qu'il y a eu une lettre ouverte de soutien à Maduro, que j'ai montré tout à l'heure très rapidement, qui s'appelle « Con lawfare no hay democracia ». Et donc, la lettre ouverte, elle a été publiée 2-3 jours plus tard, hein, c'était en décembre 2020. Et donc, on voit bien qu'on parle d'une justice pro, hein, donc le parti de Mauricio Macri, l'ancien président. Et donc, on est sur TN, TN c'est la chaîne du groupe Clarín, hein. Et donc, on voit, ay, que nervios, después de la pausa, van a decir si usted es culpable o inocente. Hein, voilà. Et donc, on voit aussi à droite, le compte Twitter de Mauricio Macri, où il dit, todos lo disfrazan bajo la figura de lawfare, que son las víctimas del periodista de la oposición, bla, 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 bla. Cuando en realidad, desde que han vuelto al poder, se han dedicado a perseguir periodistas, amenazar a los jueces, a perseguir a mi familia, a mí, sin ningún límite. Hein. Donc on voit bien que Macri, il s'attribue aussi à être victime de lawfare, hein, en 2021. Et ça m'a semblé intéressant aussi de vous montrer très vite comment Factiva fait, disons, finalement, un nuage finalement, à partir de toutes les occurrences. Donc vous voyez Clarín, pour le lawfare, c'est juicio oral, dollar futuro, polémico, informe, acoso judicial, noticias falsas. Hein? Campagne électorale, ironique mensaje, supuesto encubrimiento, voilà. Et Página 12, payaso ultra néolibéral. En parlant de Milei aussi, hein, à un moment donné, joven médica, política exterior, gravísimas acusaciones, hein, calecita judicial, la mesa judicial, et d'autres. Voilà. Et donc, pour parler du terme, donc rapidement, infectadura, parce que je pense que j'ai peut-être plus le temps. Il faut dire que je vais vous lire peut-être un petit extrait, hein, de Clarín. Il me reste combien de temps? Une minute? Il faut conclure. Bon, je vous montre très vite. Infectadura. Infectadura, oui. Ben, je pensais que j'avais 2 heures. Non. Oui, infectadura, c'est vraiment. Clarín publie vraiment la lettre ouverte, hein, de. Voilà. Mais j'ai oublié là, parce que j'ai oublié le nom de la lettre, c'est pas grave. Bon, la lettre ouverte de publier justement le 29 mai 2020, et donc on voit bien que le terme infectado, là dans la lettre ouverte, est associé avec la doctrine de sécurité nationale, hein, par justement par les intellectuels et par les gens qui ont étudié cette lettre, cette sollicitada. Bon, mais je vais y aller très vite. Par contre, Página 12, Clarín n'utilise pas le terme à la une, alors que Página 12 le fait. Hein. Donc, et le met justement à côté d'une nouvelle concernant Trump, hein, et le virus du racisme. Donc un virus, la infectadura, il y a beaucoup de lectures à faire, mais je n'ai pas le temps. Et ce qui m'a... qui m'a beaucoup plu, beaucoup surprise, c'est ce compte Twitter qui recrée une soi-disant page de dictionnaire, mais en retournant justement le stigmate,
Infectadura, enfermedad contagiosa entre adherentes y defensores del gobierno de Mauricio Macri, cuyo origen y sintomatología se caracteriza en poseer el cerebro infectado de odio, de resentimiento y ser a la vez tremendos caraduras. Bon, bref. Voilà. Et puis, bien sûr, un compte Twitter, Macriste, no es el virus al que quieren controlar, sino a ti. Bon, voilà. Donc, et ici, vous voyez d'un côté desobediencia civil, cuarentena, discurso completo, terrorismo sanitario, faut pas l'oublier. Página 12, publicidad política, favor clasista, bon, etc. Et donc, on va peut-être conclure, oui, parce qu'il faut partir et peut-être discuter un peu. Alors, comme nous venons de le voir, ces deux mots valises semblent avoir un côté apocalyptique, dans le sens qu'ils viendraient révéler les complots, ainsi qu'une dimension eschatologique, car ils sont censés, en dévoilant leur manipulation, pouvoir se battre contre les complotismes. Dans le cas du lawfare, il s'agirait de démasquer le complot du macrisme contre les plus hauts dirigeants kirchneristes à travers l'influence exercée sur les juges de la Cour suprême de justice et les médias hégémoniques, comme on l'a vu. Et il s'agirait pour Macri aussi de dénoncer la persécution judiciaire dont il est lui-même victime. Pour sa part, le terme « infectadura », créé et utilisé par les partis d'opposition à Alberto Fernández, semble pouvoir démasquer le complot kirchneriste de domination face à la pandémie, même s'il est possible de retourner le stigmate, comme dans la définition donnée sur Twitter. Suivant Taïeb, nous sommes à même d'affirmer au terme de nos réflexions que le conspirationnisme projette donc un monde social fantasmatique où les groupes humains ne sont pas autonomes dans leurs pensées, mais manipulés et régis par des puissances extérieures, et que ce type de discours entend donc se positionner dans de grands clivages politiques, et surtout dans des rapports de force qui dénoncent comme inégaux parce qu'une partie des acteurs y serait dissimulée dans l'ombre. Alors, si le terme lawfare semble promis un avenir fructueux, de par son côté englobant, infectadura semble, comme l'indique Gorsi à propos des néologismes dans la publicité, plus appelé à faire mouche qu'à faire souche. Néanmoins, personne ne doute du caractère percutant et ludique du mot qui a choqué les esprits lors de son apparition. D'autres mots valises surgissent et circulent dans l'univers politique argentin, comme par exemple Argenzuela, Albertite, Alverso et Fiambriola, voilà, hein, pour référence donc au premier, disons, au chef de l'État et à la première dame. Et je vous remercie. Non, mais calme, je... S'il y a des questions sur Zoom, n'hésitez pas, je vais essayer d'être attentive au chat en même temps qu'à la salle. Dans la salle, oui. D'un récit national, justement, d'un récit historiographique national, pour les deux, avec l'année de la grandeur, justement, et la bonne même si bon, la différence principale, il me semble que c'est qu'un lot dont se place en tant que personnage central de la fonction que nous devons construire, tandis que Kirchner, elle place plutôt le peuple au centre de son discours. Et ensuite, une petite question, vous avez évoqué le terme de nouveau panier. Et ça m'a interpellé parce que ça m'a fait penser à la représentation de la welfare queen aux États-Unis. La welfare queen aux États-Unis. Je voulais savoir si vous savez ou si vous pensez qu'on peut retracer un peu l'origine du système. La welfare queen. Bien, alors, en ce qui concerne la notion de populisme, très sincèrement que moi j'ai vraiment travaillé sur l'Argentine et je ne vais pas être particulièrement compétente pour me prononcer sur le Mexique. Ce que je peux confirmer, et là je suis tout à fait d'accord, c'est que dans le discours de Cristina, on trouve une volonté de, comme je l'ai dit, voilà, placer le peuple au centre de l'action,
enfin de l'action populaire, de l'action politique et comme acteur de sa propre construction. D'accord. Donc, et ce que j'essayais de montrer, c'était par conséquent une partie dans ma thèse sur quand on étudie la place que se donne la présidente dans son discours, elle est vraiment messagère, outil quelque part pour mettre le peuple en action et faire le lien en fait entre un projet de pays, un projet de reconstruction et l'action de la population qui est indispensable pour mettre pour réaliser ce point. Voilà ce que je peux dire sur l'Argentine. Par rapport à Negro Planero, c'est vraiment un terme propre à l'Argentine en référence à une partie de la population, donc la façon de désigner une partie de la population d'une façon péjorative serait los negros, et qui rentre vraiment dans une tradition du discours argentin populaire en fait. Donc je pense que c'est vraiment propre à l'Argentine et à cette construction réunion peut-être que tu pourras confirmer. Oui, je ne sais pas si tu... Non mais je te laisse... Voilà, moi ce que je voulais dire c'était ça, c'est cette réunion propre à l'Argentine des los planes que... Planes sociales. Voilà, planes sociales. D'accord. Oui, oui, c'est vraisemblablement un processus voilà, similaire. Et qui s'inscrit peut-être dans l'histoire du péronisme, si on retrace, aussi, si on va plus loin, et on parle de cabecitas negras. Voilà, la qualification de l'autre, en fait, oui. comment s'adresser à l'autre et comment disqualifier l'autre, non c'est pour ça que je disais que c'était la tradition, voilà. C'est la tradition. La tradition de termes péjoratifs populaires et à l'encontre de populations, de couches populaires aussi, qui venaient de la tradition péroniste. C'est ça que je l'inscrivais vraiment dans l'Argentine. Après, que ce soit un processus similaire d'attaque, de dévalorisation d'une partie de la population, oui, effectivement, je pense qu'il serait intéressant d'étudier le mécanisme. Pardon, je me permets de rebondir parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est justement dénomination, désignation. Et donc là, je pense à notre mot valise, choriplaneros. Choripan, c'est un sandwich, une saucisse, un chorizo. Voilà, et donc, c'est la conjonction de ceux qui mangent ce plat très populaire et ceux qui touchent les allocations, les subventions, etc. Donc, voilà, encore des mots-valises qui circulent. Pardon, Non, mais parce que je suis en train de penser à un fragment de discours que j'ai analysé où il y avait une revendication. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'Argentine, où je n'ai pas donné d'exemple, où la présidente disait revendiquer ce plat populaire comme façon de d'inclure l'autre, effectivement. Voilà. Alors, d'autres questions? Oui. On t'entend pas bien. Ne t'écoute pas, Morgane, ça va? En la comida. No valiza, sino con otra palabra que aparece en los últimos años y precisamente con el gobierno, la llegada más que al gobierno, que es negacionismo. Y que me preguntaba precisamente, en realidad las dos, ¿no? ¿Cómo iba apareciendo esta palabra en los discursos políticos? ¿Y con qué sentido? Porque tiene una cierta relación con infectadura en la práctica, ¿no? No en el, quizás en el discurso concreto, pero sí en la práctica. Entonces, no, era eso, es muy rápido. Porque ¿sabes qué estaba pensando? Negacionismo y, por ejemplo, uno de los... cuyo nombre olvidé recién porque estaba pensando en concluir que era la democracia está en peligro, es la
es la solicitada en la que aparece la, el término infectadura, es Darío lo Pérfido, que justamente fue el que negó el, la cantidad de desaparecidos, ¿no es cierto? Que decía que no eran 30.000, que bla, bla, bla. Entonces, no sé, no he estudiado esta palabra para... Me das una pista para estudiar otra cosa, pero para otra journée de chida, seguramente. Pero el negacionismo creo yo que está ligado al, al complot, ¿sí? Okay. Hay algo que hay que... Quizás está surgiendo, o sea... Que está emergiendo y que hay que atender. Trabajemos todos. Muchas gracias. Esto, ¿no? Porque eran grupos que han agarrado esta palabra justamente después que el partido ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires había negado la cifra de los 30.000 y justamente han hecho un montón de scratches con pancartas que dicen negacionismo. Entonces ahí sí se refiere, en el contexto argentino por lo menos, en este es una palabra. Yo entrevisté incluso el tipo que ha armado todo el show para... Sí, el que era un poco la cabeza de movimiento. Y me contaba eso, o sea, hemos insistido sobre esta palabra porque la idea era realmente que entre en las cabezas, en los medias, para que, bueno, y al ayudado de las madres. Y después, si hay otros usos, no sé, pero seguramente... Nada, pues. La primera respuesta viene de no sé si quizá hay más preguntas. Es que yo tengo una, Valerie, sobre todo. O sea, bueno, primero sí, muchas gracias a las dos por sus presentaciones. Yo conozco muy poco de Argentina y me ayuda a ceñir un poco lo que pasa ahí. Es muy interesante. En cuanto a la noción de pueblo, a ese concepto de pueblo que surge de los discursos de Kirchner que tú nos presentaste, me pareció que es dentro de todo una noción muy vaga que ella maneja, que no sé si tiene mucho límite. Me llamó mucho la atención esa cita en la que ella utiliza la historia como fundamento, la historia sobre todo de la independencia de Argentina como fundamento de la creación del pueblo, y luego retrocede para ella también integrarse como hija de inmigrante que llegó después de la independencia, su familia no participó en la independencia, pero se integra así en el pueblo. Entonces, ¿habrá límites concretos a esa noción de pueblo? ¿Cuáles son los límites que se pueden dibujar quizá de esa noción de pueblo que ella maneja? ¿Se integra, por ejemplo, a los migrantes actuales, o si al revés hay nociones xenofóbicas quizá que se desprenden de su uso de la palabra? No tengo idea. Vale, entonces efectivamente lo que estaba era que la noción de pueblo en el discurso de Cristina también, porque como lo he dicho, no es un término que ella utiliza. Exacto. Más bien los argentinos, entonces ya de por sí es más, más amplio. Y después, lo que me parece realmente particular e interesante es que al construir un actor transhistórico, casi que no hay límite. O sea, me parece, lo estaba pensando estos días, no es tanto, es decir, nosotros, los argentinos de ahora, comparándonos o solidarizándonos con los de hace 20 años o 30 años o en el momento del nacimiento de Argentina, es realmente un solo actor. O sea, es
un solo colectivo unido. Entonces, efectivamente, esto lo hace muy, muy amplio. Y después, el límite, entonces, dos cosas estoy pensando en este ejemplo, justamente, que este fragmento que he leído, notamos que el límite está marcado por la entidad opositora, es decir, que ahí era, es un fragmento que creo que saqué porque bueno, estaba un poco largo, pero vemos en este fragmento que al final lo que hace que se amplía este pueblo que abarca tanto a los pueblos originarios como a las poblaciones migrantes, es el hecho de que estos dos grupos son víctimas de una fuerza que intenta destruirlos como pueblo, ¿no? Entonces, ahí la noción de antagonismos y el posible límite. Y por consiguiente, según el contexto, el discurso, el momento en el que se va a dar este discurso, va a poder variar un poco. Y en cuanto a, y voy a terminar, a la idea de pueblo como clase social asociada, o sea, pueblo argentino que reúne, por ejemplo, como víctima de las consecuencias de las políticas neoliberales, en el que la presidenta va a incluir a menudo reunir en un solo colectivo clases, para hacer de forma muy esquemática, clases desfavorecidas y clase media, ahí es una sola entidad, pero vamos a poder leer un discurso en la misma época y en circunstancias distintas en que el pueblo se ciñe a esta clase más desfavorecida porque se está definiendo por oposición a clases más favorecidas, pero clase media más favorecida que niega quizás un pasado común justamente, denuncia esta negación del pasado común. Entonces, efectivamente, es interesante. No sé, es difícil definirlo de forma muy seria porque es muy flexible. Gracias. Cuando se ve muy claramente ahí cómo construye una narrativa memorial y no histórica, en la medida en que muchas poblaciones inmigrantes vienen a situarse en los territorios que habían sido, del que habían sido expulsados originarios. Ahí se ve bien cómo lo que se está construyendo se ha transformado en la política. Exacto, la delimitación finalmente posicional. Y táctica claro. Aunque es tan popular, a lo largo de los discursos se ve que tienen una cierta coherencia. Claro, ¿no? Claro, pero después. Sí. Visibilizar la opresión justamente de las personas posicionadas como víctimas en ese. Sí. Después. Sí. Okay. Claro, me quedé una cosita así, porque me parece muy interesante. Ejemplos, en la explicación que da, cómo los diarios se ponen metalingüísticos. La palabra, la usa, el uso de. ¿No? Entonces ya hablamos de la noticia y hablamos del uso, de los usos. Sí, no pude retrasar todo porque es enorme, pero es cierto, porque son armas finalmente ideológicas. las palabras. Además están insertas en un discurso determinado y después también, por supuesto, hay que analizarlo, no tuve la oportunidad de hacerlo ahí, fue muy rápido, pero también como, por ejemplo, la persistencia de Clarín, en Lawfare, y justamente la persistencia cuando, en mostrarla, digamos, como mostrar cómo el kirchnerismo se victimizaría durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando era el gobierno de Macri, bueno, los usos eran más acotados. Y el término también infectadura, ¿no? Como finalmente página 12 lo usa un poco, lo descompone, digamos,
lingüísticamente también, pero machaca realmente la, digamos, la aberración que sería estar hablando de combatir una pandemia con la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto? Entonces, sí, es realmente apasionante. Bueno, a mí sí me encantan las palabras, cómo circulan. Creo que daría para ir más allá.